Sabemos que no hemos tenido los mejores resultados para España, pero no por eso queremos dejar de agradecer muy sinceramente a los más de 30.000 españoles que con su firma avalaron las candidaturas de Vox por todas las provincias, a los más de 35 candidaturas al Congreso y al Senado que con valentía han salido a defender nuestro proyecto para lograr la representación en las instituciones. Como no queremos olvidarnos de esos 50.000 españoles que han sido capaces de votar sin odio y sin miedo, de acuerdo con sus valores, de acuerdo con sus convicciones y haciéndolo con ilusión y con generosidad por España. Pero los resultados de unas elecciones no van directamente proporcionales ni al valor de tus convicciones ni a la ilusión con que las defienden. Sabemos y somos conscientes que también depende tu capacidad económica y tu acceso a los medios de comunicación. Y por ejemplo, frente a los 12 millones de euros de los que ha dispuesto el Partido Popular o los 3 millones y medio de los que ha dispuesto Ciudadanos, que han salido del bolsillo de todos los españoles, Vox ha contado con solo 50.000 euros que provienen de pequeñas donaciones, de la generosidad de un puñado de españoles. Y frente a las horas y horas que han tenido en los medios de comunicación, en los medios de comunicación públicas que pagamos todos los españoles, todos los partidos importantes que han sacado representación han tenido horas en los telediarios, en los debates a los que Vox ha sido silenciado y no ha sido invitado. Pero no importa, porque en Vox conocemos el valor de ser unos pocos que, convencidos de nuestras ideas, las defenderemos con ilusión. Porque sabemos que la historia de España es la historia de unos pocos enfrentándose a la dificultad, como ocurrió en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, cuando solo 10.000 soldados españoles lograron derrotar a más de 30.000 soldados del ejército musulmán. O cuando, por ejemplo, en Cartagena de Indias, el almirante Blas de Lezo, con solo 6 barcos y 3.000 soldados, logró derrotar a la mayor flota británica, formada por 186 barcos y 30.000 soldados. O cuando, por ejemplo, en 1808, en la Guerra de la Independencia, un puñado de civiles se levantó y derrotó al ejército napoleónico más poderoso de la época. Nosotros sabemos del valor de unos pocos que cuando luchan con convicción por sus ideas, más tarde o más pronto tendremos el apoyo de millones de españoles. Muchas gracias y seguimos adelante.